estimados hermanos y hermanas salvadoreños, un agradecimiento a la Universidad Francisco Gaviria que nos acoge en este foro tan singular, tan especial y por supuesto un saludo muy, muy especial a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, al escuchar las ponencias que me precedieron. Eh, pues realmente uno se queda sin palabras, pero quiero agradecer al ingeniero Roberto Aristides Castellón Murcia eh, la acogida que nos dio, al licenciado Francisco Guerra por estar en nuestro país y por su ponencia, y por supuesto al profesor doctor William Soto, eh, que su ponencia creo que nos deja a todos en una profunda reflexión. Vamos a a escuchar después al doctor Camilo Montoya y le damos la bienvenida. Pues antes de, de comenzar este foro, tuve la oportunidad de conversar con la mesa de honor aquí atrás y sinceramente yo no sabía la profundidad de lo que hoy íbamos a abordar. Y cuando empecé a conocer de la, de la universidad de la embajada, de la embajada mundial, de activista por la paz, y escuché al doctor William Soto, le dije, mire, la verdad es que yo prefiero escucharlo a usted y permita que me calle yo, no me libré. Pero desde ya les anticipo que lo que hemos escuchado será insuperable en lo que yo pueda agregar. Miren, yo anoche, antes de, de acostarme, me hice varias preguntas. ¿Se puede confiar en que el lado oscuro de los seres humanos se fue para siempre? ¿Podemos sentirnos seguros de que la humanidad aprendió las atroces experiencias del pasado y que no volverán a repetirse? ¿Se podría repetir la historia cuántas veces más? contra quién, en qué lugar. Y finalmente me pregunté que si realmente habíamos erradicado para siempre la destrucción deliberada y sistemática de un pueblo, de un grupo étnico, religioso, cultural, etcétera. Y hoy en la mañana cuando nos presentaron el video, vemos que el holocausto no puede ser abordado sin un contexto o varios contextos, y que ese holocausto pues tendría dimensiones verticales, la historia, la historia misma, y horizontales, las consecuencias de ese acontecimiento, las consecuencias para la humanidad. Y aquí estamos ahora recibiendo esas consecuencias. El video remarcaba algunas palabras que anoche yo no las pensé, pero el video nos las recuerda. El más fuerte, el superhéroe, viril, superior, demagogo violento usó la democracia y luego la elimina actos crueles y despiadados despojo de la dignidad y luego una pregunta dónde estabas y este video creo que a nosotros como salvadoreños también nos da un contexto o varios contextos y nos vincula tremendamente a la humanidad, nos vincula profundamente a la historia y no podemos como salvadoreños ser indiferentes, ser pasivos o ser miedosos. Ese video también me hizo pensar que el holocausto como paradigma del genocidio, como nos indicaba nuestro amigo el licenciado Francisco Guerra, es un crimen que cuesta comprenderlo, cuesta imaginarlo. Cuesta inventarlo, cuesta aceptarlo. Y la pregunta es entonces si nosotros reconocemos la construcción de un momento tan repugnante como es el genocidio. Reconocemos sus etapas, reconocemos sus actores, su construcción ideológica sus métodos deshumanizantes, reconocemos la sistematización de los asesinatos, reconocemos su intención, reconocemos hasta su legalización o no. Y eso nos obliga a estar atentos, atentos porque todo tiene un contexto horizontal que llega hasta nosotros y de nosotros tiene que llegar también al mundo. Todo está interconectado. Esto también me hizo pensar que lo que sucede en un genocidio es la negación de la ética en la sociedad una sociedad que se convierte vacía y decadente cuando pierde como sociedad, como colectivo o como individuos esa noción de la ética. Pero ¿cuál fue la respuesta? La respuesta a esas palabras que vimos en el video y las apunté en, en el transcurso de las ponencias. Las respuestas que encontramos fue dignidad, respeto absoluto, derechos humanos, vida, tolerancia, educación, paz, resolución pacífica de conflictos, iniciativas privadas que trascienden lo privado hasta el ámbito internacional. La respuesta de la humanidad contrasta en su acción, en su vocabulario, en su lenguaje y en su conce concepción y trae a la luz la esencia de los seres humanos. El reto entonces en una sociedad con ética o sin ética es tremendamente opuesto. Y trae consecuencias Tremendamente diferentes. Y esa es la pregunta: la pregunta para nosotros mismos, constructores de sociedades, constructores de vida, en este mundo globalizado donde la ciencia, la tecnología, la globalización une a los seres humanos de una manera innovadora y novedosa. Pero, ¿y qué pasó con la ética? Debemos los seres humanos, a través de las universidades, prepararnos para este desafío de las ciencias, de la globalización, de las telecomunicaciones, donde en nuestras manos tenemos más tecnología que el Apolo 11. En nuestras manos, más tecnología de la, que el Apolo 11 que llegó a la Luna. Entonces, eh, creo que el planteamiento de, de este tema toca profundamente a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Estaba revisando también que la ética realmente no es una cosa superflua revisaba en los apuntes que traía para esta mañana que los problemas éticos en torno a la sociedad se nos revelan todos los días en fotografías. la ausencia de una sociedad con ética la tenemos frente a los nuestros ojos. ya lo mencionaba ruandi. Pol Pot en Cambodia, el holocausto. Pero la vemos, la sentimos, nos cuestionamos, la foto está ahí. Entonces vemos que el lado más oscuro de la humanidad siempre vuelve. Y que depende realmente de nuestra responsabilidad, qué lenguaje le vamos a contraponer, cómo vamos a reaccionar. Esas fotografías lastiman la conciencia humana y resulta evidente que los genocidios nos llevan a reflexionar sobre la especial importancia de la ética en la sociedad. Leía yo un, un intelectual de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, la aclaración en un concepto que también consideré importante, me refiero al doctor José Antonio Marina, y consideraba importante traerlo acá porque yo también me lo preguntaba. Y hablaba sobre la fundamentación de la ética y nos dice que por mucho tiempo hubo dos palabras prácticamente sinónimas, utilizadas como sinónimos, la moral y la ética. Pero él, a través del prisma de la lectura de la historia, concluye que no son lo mismo. Y dice que la moral es el sistema de valores y normas aceptado por una cultura y por lo tanto hay tantas morales como culturas en el mundo y la moral entonces podemos mencionar varias la moral religiosa y ahí desprender varias conductas o varios tipos de moral la moral marxista y lo terrible que, nos va, que, me, que a mí me suena escandaloso es la moral nazi. Para ellos que leían su, las juventudes hitlerianas, predicaban una moral de fidelidad y el sacrificio hasta la muerte por Alemania y luego por Hitler. La ética, por el contrario, es una moral universal, transcultural, y se basa en la idea de la dignidad que magistralmente hemos escuchado esta mañana en la ponencia que me antecedió del doctor y profesor distinguido que nos visita en El Salvador, William Soto, basada en la dignidad de todos los seres humanos, dignidad que se deriva en derechos. Por cierto, estos derechos se plasman en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, que recogimos... Hubo una respuesta al genocidio, hubo una respuesta de la conciencia universal. Se comenzó la codificación del derecho internacional en materia de genocidio, la convención y de derechos humanos. Yo en lo personal no creo que estos tratados de derechos humanos o la Declaración Universal o la Declaración Americana de Derechos Humanos, son almas muertas. Yo en lo personal creo que esos tratados son la respuesta al vocabulario y al lenguaje que cambió la reacción al genocidio. Claro, si se quedan en papelitos, no sirven. Si se quedan en declaraciones y en retórica, tampoco, como nos indicaba el profesor. Pero también debemos de reconocer que esa codificación del derecho internacional en materia de derechos humanos nos ha traído bastante lejos de manera positiva. En aquel momento fue muy fácil ver cómo distintas ideologías y religiones se pusieron rápidamente de acuerdo en cuáles eran los derechos fundamentales de la persona humana. Pero dijeron: eso sí, no entremos a justificarnos o a justificar esos derechos, porque inevitablemente entraremos en conflictos de interpretación y justificación. Así de frágil somos, así de frágiles somos. Y debemos de tomar conciencia de esa fragilidad para educarnos, para llevar a las aulas el concepto de la ética constructora de sociedades pacíficas. Y El Salvador no está alejado de lo que estamos hablando, ni ningún país del mundo. Todos estamos de acuerdo. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Pero probablemente si los justificáramos desde las distintas ópticas religiosas, culturales o etcétera, nos pasaría exactamente lo mismo que lo que sucedió cuando se aprobó la declaración. Las justificaciones provocarían un conflicto inevitable. ¿Cómo lo sustituimos? ¿Cómo lo reemplazamos? Pues yo creo que la ética no es algo superfluo. No es un discurso, no es una moda. La ética obliga a tomar posturas. La ética obliga a ponerte de un lado o del otro. La ética no no admite estar en ambos bandos. La ética no puede hacer que uno ponga un pie de un lado, de una orilla, de un río y el otro en la otra orilla. ¿De qué lado? ¿Qué postura tomamos? ¿Dónde nos colocamos? Y así tiene que ser de contundente. Porque la falta de ética en la consecución, en la construcción de genocidios, ha sido fundamental para dar al mundo esas expresiones tan atroces de la muerte de millones y millones de seres humanos. El Holocausto 6, Ruanda, Burundi, Cambodia. Entonces. Yo voy a ir concluyendo que a la pregunta de dónde estabas, el tiempo no vuelve atrás, pero nosotros debemos educar sobre la importancia de la historia, de la ética, del consuelo, de la vida, de la dignidad. ¿Dónde estabas cuando todo esto sucedió? Es pasado. ¿Dónde estamos hoy? ¿De qué lado de la orilla del río nos vamos a poner? ¿Qué vamos a sembrar? Debemos ser ambiciosos, nos hablábamos ahí atrás, ser ambiciosos para luchar por la paz ambiciosos para luchar por la dignidad, ambiciosos para recuperar nuestra ética personal. La paz no es una utopía, nos decía el doctor. Yo concuerdo, la paz es una responsabilidad. Gracias, doctor Soto Santiago, a usted, a todos los ponentes, a su iniciativa de la que nos trae esta mañana aquí a través de la Embajada Mundial a la Universidad Francisco Gaviria, por haber sembrado en mi país, El Salvador, una semilla de paz. Muchas gracias.